Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguramente estéis un poco perplejos porque habéis visto a Papá Zorro a tres planos, como si fuera un documental de National Geographic, a tres planos levantarse de la cama y estaréis un poco en plan sorprendidos, ¿no? Os pongo un poco en situación. Este vídeo se va a titular algo así como Los hábitos de un emprendedor fitness y si se me calienta la tostada, quizás lo titule Empresario Fitness. ¿Por qué? Porque puedo. Hola, ¿qué tal? No sé lo que pondré en el título, pero vamos a hablar de los hábitos que he incorporado para cuidarme un poquito, ¿no? Para mimarme un poquito, porque recuerda, tú eres tu mejor activo. Y básicamente es lo que hago. Me cuido porque yo soy mi mejor activo. Y si yo estoy bien, genero más, porque soy un empresario fitness. ¿Sabes cómo te digo? Sé que a alguno le va a disgustar eso de llamarme empresario fitness, pero señores, soy autónomo, ¿sabes? Bien, tonterías aparte, vamos a comenzar con el primer hábito. Y el primer hábito, no sé si te has fijado, en que mi despertador canta unos pajaritos y empieza como una especie de luz gradual para no sorprenderme. O sea, te explico. Yo llevaba muy mal lo de levantarme con el despertador clásico, que básicamente, digamos, que me estresaba, nomás arrancaba el día. Y yo, es que necesito empezar muy suave. Entonces, como no me gustaban los despertadores clásicos y me estoy cuidando mucho, sobre todo por las mañanas, que empiezo de menos a más hasta que cojo calor, me he comprado este despertador, que básicamente es lo mejor que he hecho en mi vida. A veces es que me quedo en la cama escuchando a los pájaros un ratico. Como spoiler, te puedo decir que casi todos mis hábitos están enfocados en controlar el estrés. Señores, calma. Vale, si os habéis fijado en el desayuno, me pongo a hervir agua. Luego dejo que se enfríe, tengan cuidado si prueban esto, no vaya a ser que se quemen los labios, que eso quema mucho, ¿eh?
dejo que se enfríe y me tomo el agua calentita, un agua que previamente ha sido hervida. Os explico. Básicamente incide sobre tu aparato digestivo, relajando la musculatura y también te ayuda a entrar en calor, por si te hace falta. Otra cosita que hago son hipopresivos. Digamos que dejo la tortilla en la sartén con un poco de calor, ¿no? Y se termina de hacer, y mientras se termina de hacer, me pongo a hacer hipopresivos durante aproximadamente 5 minutos. Si os habéis fijado, no cojo el móvil hasta pasada una hora aproximadamente, más o menos lo cojo cuando estoy ya con el café un poquito entonado. Muchos de vosotros os levantáis, yo también lo hacía, y lo primero que hacéis es coger el móvil y venga, ¿no? Hay todos los estímulos de golpe. Yo no lo hago porque para mí era un poco estresante también. Yo en mi caso tengo muchos mensajes y era un poco estresante. Preparo mi cuerpo y luego me meto a recibir toda la vorágine de, pues, de correos y tal. Sí, bueno, me estoy haciendo aquí un poco lo importante, ¿no? Pero no, es verdad, tengo bastantes cosas que mirar. Y a mí, pues por la mañana me entraba un poco torcido, ¿no? Entonces espero estar un poco con calor en el body. Una vez que mi cuerpo ha cogido un poco de calor, me pongo a trabajar un poco, que normalmente es editar. Y después me voy al siguiente hábito, si ha salido el sol, porque dependemos un poco de eso. Tomar el sol para mí es espectacular porque me llena de energía, me mejora el estado anímico, vitamina D, supuestamente también te ayuda a aumentar la testosterona de manera endógena, o sea, todo muy bien.
Vale, voy a ser completamente sincero con vosotros. Lo de bañarme es un poco para tirarme el rollo y que quede un vídeo espectacular, ¿vale? Pero sí que es verdad que en casos extremos en los cuales necesite punch, necesite energía, necesite estimular mi cuerpo, estoy chof, estoy apagado, torcido, me doy un baño de estos y es mejor que cualquier preentreno, porque ese agua está muy fría. Y cuando digo muy fría, no te puedes imaginar cuánto. Es un río que viene de las montañas y estamos en febrero. Señores, no soy gobirolas, ¿eh? No. Gobirolas no se mete ahí. Después de comer suelo trabajar otro ratito también con la edición. Es que yo no soy youtuber, yo soy editor. Trabajo un ratito más y después me voy al siguiente hábito, que básicamente es hacer algo. Mantenerte activo, ¿vale? Ese día no me tocaba gimnasio, pero intento hacer un poco de cardio. Si no es cardio, es salir a pasear, aunque bueno, se puede considerar cardio también, pero es moverme en general. Siempre intento hacer algo, tema endorfinas, tema, llámalo X, pero a mí el estado anímico me lo mejora muchísimo. Hay tres cosas que me mejoran el estado anímico. Bueno, hay más, pero no las puedo señalar. Sol, chocolate y deporte. Ese día creo que no metí chocolate. Vale, sí, habéis visto a Papá Zorro subiendo una cuesta al revés. Estaréis pensando, este hombre ha perdido ya la cabeza por completo. Señores, yo estuve en Senegal hace muchos años y los senegaleses hacían deporte en la playa y en concreto corrían mucho hacia atrás. Y bueno, pues digamos que a mí se me quedó marcado, era un chavalillo cuando vi eso y yo pues también lo incorporo. Subo cuestas al revés. Tú pruébalo y que sea una pendiente así de acentuada, lo pruebas y me cuentas a ver qué tal. Y verás que muy bien.
Siguiente. Creo que los hombres se han vuelto bastante feminizados. Creo que hay muchos genes cobardes que provocan que las personas renuncien a sus jeans y se pongan una falda. Estas declaraciones han provocado pues que Sean Penn sea tachado de machista y sexista. Además añadió, en la que era la presentación de su nueva película junto a su hija, hay mujeres muy fuertes en mi vida que no toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas. Y ya, chicos, vamos terminando aproximadamente sobre las 8:30 de la tarde. Me pongo a hacer directo, que es parte también de mi trabajo, y aquí el hábito sería empezar a esa hora para terminar antes y poder dormir a una hora adecuada. Podemos pensar o simplificar que da igual la hora, sino la cantidad de horas, ¿no? Puedes pensar, bueno, si tú duermes 8 horas, da igual en qué franja sea. En mi experiencia, a más pronto me acueste, más me recuperan las horas de sueño, más calidad tiene el sueño. Entonces intento terminar pronto los directos en torno a las 11 de la noche para dormirme antes de las 12 de la noche. Porque sí, he probado a dormir a partir de las 2 de la mañana, de la 1 de la mañana, y yo no termino de recuperarme igual de bien. De verdad os lo digo, ¿eh? Y ya los días que me meto, por lo que sea, a las 10 de la noche, yo no sé qué tienen esas horas, pero a las 10 de la noche te metes y eso es como mágico. Te recupera más de lo habitual. A ver, escriban. Un segundo, chicos. Os estoy sacando para YouTube, ¿vale? Lo que pasa es que no está... que yo no he tocado nada. Que ha sido culpa de SteamLabs. Que yo no he tocado nada de la configuración, que SteamLabs dio un fallo y cuando lo han recuperado, cuando lo han arreglado, no me sale. Y yo no toco nada, no es justo. Que os estoy sacando para YouTube, que tenéis dos cámaras, mira. Ahí estáis, míralos, ahí estáis. Os estoy haciendo aquí un robao, en toda regla, os estoy haciendo aquí la del paparazzi, mira, ahí estáis. Tenéis una, dos, lo que pasa que esa no la veis, y tres cámaras. Cuidado, cuidado que vuestra privacidad está en juego, ahí está, mírala. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os animéis a implementar alguno de estos hábitos. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Me ha salido medio pocho.